Los centros digitales son el proyecto de conectividad rural más grande que se ha hecho en la historia del país. El proyecto contempla llevarle servicio a 14.745 veredas o corregimientos a lo largo y ancho del territorio nacional, con una inversión de más de 2.1 billones de pesos. Y esa conexión, adivina por cuánto tiempo va a ser, por 11 años y medio. No es una conexión ni a 7 meses, ni a 6 meses, ni a 4 meses. Es una conexión a 11 años y medio. Pero no es solo llevarle la conectividad que vamos a llevarle, un espacio Wi-Fi indoor, es decir, a los salones de clases, y un espacio Wi-Fi outdoor que va a tener una cobertura de 7.800 metros cuadrados a la redonda de donde se instalen los equipos. El 98% de los centros digitales se va a instalar en las escuelas públicas del campo colombiano, que es un beneficio importantísimo. Le vamos a garantizar internet no solo a la población, sino también a estas escuelas públicas para que nuestros niños tengan acceso a una mejor educación. Va a ser muy sencillo, la persona se acercará a las inmediaciones de la escuela con su propio teléfono o su tableta o su computador. Se conecta a través de una red Wi-Fi que va a encontrar, se va a llamar Mintic Conecta. En los 14.745 centros poblados donde se desplegarán los centros digitales, esperamos beneficiar al menos 1.300.000 estudiantes y sus familias. Mi compromiso como ministra es conectar los 15.000 colegios este año, y a eso me he comprometido, y por eso estoy acelerando y presionando al contratista a que podamos conectar esos 15.000 colegios.